10 de octubre del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña ya en estudios Juan Sebastián Roldán, el secretario particular de la Presidencia de la República. Una auditoría internacional a 5 proyectos petroleros emblemáticos del régimen anterior con la cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de determinar cuánto dinero se necesita para que dichos proyectos entren a trabajar bajo estándares internacionales. También estará Alfredo Vergara, consultor económico, ex superintendente de bancos. La Junta de Regulación y Monetaria y Financiera examinará el costo del dinero para la recuperación económica. Las tasas de interés deben guardar relación con una economía dolarizada para inversión y ahorro rentables. Y además nos acompañará Luis Hernández, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Una consulta popular para revocar el mandato de la consulta de febrero y suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, cuyos integrantes se elegirán por voto popular en marzo próximo. Bueno, la investigación en la Asamblea sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, se extenderá por 45 días más y estaba previsto que el informe final se presente el pasado 3 de octubre al Pleno de la Asamblea. El presidente de la Comisión Ocasional dice que esperan últimos insumos. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, amplió el plazo para que la Comisión Ocasional de la Asamblea, que reabrió la investigación sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, presente su informe definitivo el próximo 18 de noviembre. Los 90 días de plazo que tenía la Comisión para la elaboración del informe venció el pasado 3 de octubre. No obstante, según César Litardo, quien preside el organismo legislativo, el informe está casi listo. La fecha de entrega del informe no va a tener esa duración, va a ser mucho antes como tal. Creo que es importante decirle al país que por este caso se ha esperado más de 8 años por la verdad y por tanto pues tomarnos 1 o 2 semanas más va a ser muy relevante para poder hacer un informe contundente. Sin embargo, existe información sensible en la investigación que aún no llega a la comisión. Por ejemplo, los informes patrimoniales de los militares que participaron en la compra de los helicópteros Drup por parte de la Contraloría y la información requerida a la FAE sobre la compra de armamento. Además, se prevé nuevas comparecencias como la de María Augusta Calle, expresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, que investigó el asesinato del general Gabela y que durante el actual gobierno fue parte del Ministerio de Justicia. Tienen que ir a rendir las versiones. Si ya no lo harán en la Asamblea, tendrán que ir a la Fiscalía. Además, existe la solicitud de los familiares de los militares que fallecieron o quedaron con secuelas graves en los 4 accidentes de los helicópteros Drup para que la Comisión les escuche sobre los problemas que enfrentaron después de la tragedia. En 90 días, la Comisión Ocasional de la Asamblea tramitó más de 30 comparecencias de personas involucradas en la compra de los helicópteros Drup, como también de las personas que investigaron el asesinato del general Gabela, quien como comandante de la FAE se opuso a esta adquisición. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Esta enésima prórroga al caso Gabela simplemente confirma la existencia de poderosos intereses creados que durante prácticamente una década han venido ocultando información que debió haber sido sustento de informes anteriores del gobierno y de la Asamblea que supuestamente cerraban este caso. Esperamos que la espera sirva para que brille la verdad oculta. Los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El 15 de agosto de 2017, el presidente Lenín Moreno expuso la situación crítica de 5 proyectos petroleros. El 22 de diciembre del mismo año, el Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador firmaron un convenio con el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por 7.5 millones de dólares para realizar una evaluación técnica integral a los 5 proyectos. El 17 de julio de 2018, el ministro Carlos Pérez anunció que a fines de ese mes el PNUD adjudicaría los contratos para la auditoría. Y el 3 de octubre, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, informó que hace 2 semanas había empezado la auditoría de 4 proyectos.
falta el quinto, la refinería de Esmeraldas. Juan Sebastián Roldán, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por invitarme. Desde que se firmó el convenio con el PNUD han pasado 9 meses para que empiece la auditoría de 4 de los 5 proyectos. ¿Cuándo se prevé que terminarán esas auditorías? Alfredo, como usted comprenderá, las instituciones internacionales se toman un tiempo para hacer este tipo de contrataciones y al mismo tiempo eso garantiza que las empresas estadounidenses, española y de Gran Bretaña puedan hacer un trabajo independiente y seguro para los ecuatorianos. Los resultados los recibiremos entre 60 y 90 días. La refinería de Esmeraldas se iba a paralizar para repararla. Su auditoría parecía la más urgente. ¿Por qué no se la contrata aún? Naciones Unidas se toma un tiempo para hacer este tipo de contrataciones y pone un precio base para que las empresas que quieran hacer este trabajo lleguen por ese precio por abajo, como se tiene que hacer en cualquier tipo de contratación. Invitas a varias empresas, esas participan, demuestran su capacidad y demuestran además que lo pueden hacer por menos del precio. Eso no sucedió en ese caso y Naciones Unidas sigue hoy día buscando quién puede hacer esa auditoría. Es decir que ¿el concurso está abierto o hay que convocar a un nuevo concurso? Están convocando un nuevo concurso en el marco del concurso grande. Este es un concurso que se implementó con 5 grandes proyectos. Esos proyectos ascienden a 5.000 millones de dólares. Imagínese el gran valor del que estamos hablando. Y por eso hemos pedido a Naciones Unidas y el presidente Moreno ha buscado cualquier ayuda fuera para poder combatir este gran mal de la corrupción y que no se repita en el futuro. Los proyectos que entran a análisis son refinería de Esmeraldas, refinería del Pacífico, planta de gas de bajo alto, poliducto Pascuales Cuenca y sistema de almacenamiento de gas Monteverde Chorrillos. Según anunció el ministro Carlos Pérez, las empresas auditoras deben verificar si las obras cumplieron los estándares adecuados en el tema financiero, cuál es la situación actual y determinar si son necesarios mayores recursos para ponerlas a trabajar con estándares internacionales. Lo más importante, en relación al costo promedio de 1.000 millones por proyecto, ¿se tiene una idea de cuánto podría costar poner esos proyectos a trabajar? Lo más importante, le decía Alfredo, es primero hacer un análisis de costo comparado con otras construcciones del mismo tipo en el mundo. ¿Qué es lo que permite ese tipo de análisis? Que nosotros sepamos si los costos que nos plantearon inicialmente y los costos que derivaron en el costo final son costos que tienen algún tipo de lógica o si hubo temas de corrupción antes. ¿Por qué es tan importante luchar contra la corrupción y por qué es tan importante que haya instancias internacionales revisando este tipo de procesos? Porque solamente si nosotros sabemos qué sucedió con estos procesos, con esos 5.000 millones de dólares, quiénes son los responsables, los funcionarios públicos que vayan a contratar este tipo de obras en el futuro, no podrán hacerlo con la impunidad que pasó en el pasado. Y por eso es que Naciones Unidas, en un esfuerzo importante con el gobierno nacional y con el presidente Moreno, están apoyándonos en revisar inicialmente estos, pero luego serán otros proyectos los que se vayan revisando, no solamente del gobierno pasado, sino posiblemente de nuestro gobierno también, y así que los ecuatorianos tengan la tranquilidad de que los políticos y el gobierno nacional está pendiente de que este gran mal de la corrupción no se repita. El ministro, en su oportunidad, también advirtió que de encontrarse responsabilidades sobre un posible mal manejo, estos temas serán analizados por las autoridades competentes y no por las empresas que evaluarán las obras. ¿Es esta obligación de Contraloría? ¿Contraloría ha efectuado ya los exámenes especiales del caso? A partir de la consulta popular de este año, las autoridades que han sido nombradas y algunas de las autoridades que están delegadas en sus cargos, entre ellos la Contraloría, están haciendo un pormenorizado trabajo con distintas obras para cuidar qué se ha hecho, en qué se malgastó, en qué hay sobreprecios, y creo que la Contraloría es una de ellas. A partir de eso es que tenemos que saber cuál es la funcionalidad también de esas obras. Y por ejemplo, Alfredo, estamos hablando de que solamente en la refinería del Pacífico se gastaron 1.534 millones de dólares. Eso podían haber sido 300 centros de salud. Por eso es que la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo de Participación Ciudadana, que también tiene parte procesal en los temas de corrupción, tienen que atacar con fuerza eso. El gobierno está dando un empujón. A nosotros nos corresponde sentar pedagógicamente qué es lo que tenemos que hacer políticamente, pero a ellos les corresponde hacer su trabajo y nosotros creemos que con eso podemos sanear un momento complicado de la historia de este país. O sea, el PNUD es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y tiene que ver con estas auditorías, pero esto es aparte de la colaboración que efectúa Naciones Unidas en el campo de luchar contra la corrupción
como con Venezuela, con Guatemala, perdón, que con Venezuela nunca. Con Guatemala tiene un convenio que dura ya algunos años de lucha contra la impunidad y la corrupción. ¿En qué quedó el anuncio presidencial de que se buscaría la cooperación de Naciones Unidas para luchar contra la corrupción? Precisamente en esto, estas son concreciones, son promesas que se cumplen en el gobierno y el presidente Moreno demuestra con esto que no solamente deja una propuesta en la campaña, sino que lo cumple. Son 5,000 millones de dólares que van a ser auditados, los 5 proyectos más grandes que se hicieron en el gobierno pasado, los 5 primeros proyectos que ya tienen empresas internacionales para auditar estos proyectos y a partir de esto la demostración de que el gobierno tiene la certeza de que luchando contra la corrupción no solamente es que vamos a saber qué sucedió en el pasado, sino que vamos a evitar que esto se repita en el futuro. Pero como bien lo dijo la primera consulta de la consulta popular, hay que sancionar a los corruptos y buscar la reparación integral de lo robado. Ahora, en Naciones Unidas, como decía antes, existe una cooperación en lo que se refiere no solo a establecer el costo o los sobreprecios de una obra, sino también una cooperación eficaz con las autoridades de justicia, con el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, etcétera. Pero esto es un convenio con el Estado ecuatoriano porque intervienen varias funciones del Estado. Es decir, que en eso tiene que ver el presidente como jefe de Estado. Yo me refería a esa cooperación. ¿Hay alguna iniciativa para hacer, por ejemplo, una comisión anticorrupción y contra la impunidad como la que se está funcionando en Guatemala? Nosotros creemos que tienen que haber análisis pormenorizados sobre las obras más importantes. Es a partir de eso que tenemos concreciones. Si hacemos una revisión de todo, no revisamos nada. Nosotros creemos que hay que comenzar con las 5 obras más importantes, 5,000 millones de dólares en juego, buscar los responsables, buscar qué es lo que sucedió. Mandamos una ley a la Asamblea hace un mes en la que tenemos elementos específicos para que aquellos corruptos no la pasen tan fácil como sí lo pasaban en el pasado. Y además el Procurador General del Estado planteó un par de artículos en esa ley para que repetir en contra de los corruptos sea posible. ¿Qué significa eso? Que si es que se encuentra gente que fue responsable de eso, ellos tengan que pagar con sus bienes, con sus posesiones, con sus casas, al Estado por haber tenido ese perjuicio. Es decir, estamos haciendo un trabajo conjunto, concreto, y el presidente de la República con esto demuestra que cumple su palabra, Alfredo. Nosotros vamos a luchar contra la corrupción. El presidente ofreció que Naciones Unidas nos iba a ayudar, nos está ayudando en los 5 primeros proyectos, y luego seguiremos proyecto por proyecto, porque si revisamos el todo, no revisamos del nada. Hoy queremos comenzar por proyectos específicos para a partir de eso dilucidar qué sucedió y evitar que suceda en el futuro. Pero para que se cumpla la parte de la sanción ya intervienen los jueces. O sea, en esta primera parte está bien la auditoría y la cooperación del PNUD, pero falta lo que se refiere a la comisión antiimpunidad. Yo creo que los jueces no tienen nada que ver con la comisión, Alfredo. Ahí creo que hay una confusión. No, con esta comisión no. Esta comisión es de una auditoría. Yo estoy hablando de una comisión contra la impunidad. Igual en una comisión contra la impunidad lo que habría es denuncias y los jueces harían su trabajo independientemente a partir de que hay un presidente que ha decidido sacar las manos de la justicia. Recordará usted que el presidente anterior planteó en una consulta popular tomar las manos de la justicia y eso nos ha llevado a buena parte de la impunidad que llevó el gobierno pasado, además de haber coartado la libertad de expresión. El presidente Moreno abrió a que todas las funciones del Estado puedan hacer todo su trabajo, lo preguntó en una consulta popular, convocó un Consejo de Participación Ciudadana que cambie esas autoridades. Y es a partir de eso que tenemos de los resultados más importantes que han habido en la historia de este país sobre lucha contra la corrupción. Es así que se lucha contra la corrupción, Alfredo, dejando que los jueces y los fiscales decentes trabajen y hagan su trabajo, luchando contra los delitos y no contra las personas y demostrándole al Ecuador pedagógicamente que la política puede ser limpia, puede ser decente y puede estar en manos de una persona como Lenín Moreno, que lo que busca es dejar, y ayer lo dijo en la sesión solemne del municipio de Guayaquil, no ser el mejor presidente de la historia, sino dejar las mejores instituciones para que perduren y mejoren el porvenir de nuestros ciudadanos. Pero la Comisión Antiimpunidad en Guatemala, hay un fiscal nombrado por Naciones Unidas, un fiscal internacional que colabora, o sea, actúan respetando las funciones del Estado, el fiscal general de la República y los jueces nacionales. Pero hay un fiscal internacional que precisamente está nombrado por esta cooperación internacional con Naciones Unidas.
todos los esfuerzos que se puedan recibir desde fuera serán bien recibidos. El presidente Moreno ha demostrado con claridad que está dispuesto a luchar contra la corrupción con todo el apoyo que nos puedan dar instituciones serias como Naciones Unidas. En este primer momento estamos declarando abierta la investigación sobre 5 proyectos por más de 5,000 millones de dólares. Continuaremos buscando ayuda de instituciones como Naciones Unidas y todo el apoyo será bien recibido porque tenemos que luchar no solamente con instituciones de fuera, sino con todos los ciudadanos ecuatorianos que están dispuestos a dar esta pelea y acabar con este gran mal. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Ustedes. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estarán Alfredo Vergara, consultor económico, ex superintendente de bancos. La Junta de Regulación Monetaria y Financiera buscaría bajar el costo del dinero para mejorar la competitividad de las empresas. En pocos minutos estamos de vuelta con eso, no se vayan. Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días. Ahora que la Junta Monetaria se ha reunido y esperan un estudio que permita una revisión global de la forma de fijar las tasas de interés, vale la pena analizar los antecedentes que ya tenemos en el país. Primero, ¿por qué a partir del 2009 prácticamente las tasas de interés se han mantenido altas para un país dolarizado y casi que congeladas? Yo creo que porque a fines del 2008, comienzos del 2009, comenzó a ponerse en práctica o se cambió la forma de calcular las tasas de interés y de controlar las tasas de interés de una institución autónoma como teníamos la Superintendencia de Bancos y una ley financiera de competitividad que fue aprobada en el primer año de este gobierno, en julio del 2007, se pasó más bien a un sistema donde es controlado, digámosle a dedo, que es un término más coloquial, las tasas de interés. En aquel entonces, pues por una especie de comisión bancaria que se formó por la Asamblea de Montecristi, hasta el 2014, donde se puso la famosa Junta Monetaria que rige hasta el día de hoy. Junta Monetaria que, dicho sea de paso, no tiene razón de ser en un país dolarizado. Por una razón, desde hace más de un siglo que se inventó la Monetary Board, o Junta Monetaria, que le llamamos, tiene tres objetivos: coordinar, compaginar, complementar la política monetaria con la política cambiaria y la política crediticia. En un país dolarizado donde no existe política monetaria ni tampoco política cambiaria, es un absurdo mantener una junta monetaria, pero eso fue lo que impuso el presidente Correa en su momento, pues en el 2014-2015, para poder introducir el dinero electrónico. Un experimento que falló, como ha fallado hasta ahora. Claro, la Junta Monetaria lo que sí restaría en esas facultades que usted menciona es la política crediticia, es decir, qué pasa también con las tasas de interés. Ahora, partiendo de su experiencia como ex superintendente de bancos, ¿cuándo y por qué sí se pudo reducir en estos periodos que estamos evaluando las tasas de interés para dinamizar el sistema crediticio? A ver, yo creería aquí que un cuadrito, si me disculpa, es tal vez mucho más gráfico que las palabras. He preparado este cuadrito, no sé si ahí se está viendo. Ok, ahí lo tenemos. Sí, se está viendo. Aquí tenemos los dos primeros años de este periodo, ¿no? 2007 y 2008. Como ven, el índice de eficiencia financiera, que no es nada más que la división de los préstamos sobre los depósitos, llega a alcanzar más del 100%. Y posteriormente, cuando se deja esta ley de competitividad financiera y se pone a la ley del código monetario, que hoy se llama, pues bajan al 90% y así sucesivamente hasta el día de hoy se mantienen entre el 90%, a veces baja hasta el 86%. Es decir, una baja total en la eficiencia financiera. ¿Cómo es factible usted que, por ejemplo, se alcance el índice superior al 100% en los dos primeros años? Por una razón, por la participación de la banca extranjera. Era la banca la que nos traía recursos financieros, y esto permitía que los préstamos sean más altos que los depósitos a lo largo de casi 2 años. Fue un triunfo que lastimosamente era
en ese entonces pues dirigido por una superintendencia de bancos autónomos que de acuerdo a la visión política del gobierno de aquel entonces pues no valía en un país donde se supone que el presidente es el que domina todo. Pero cuando usted habla de esa superintendencia de bancos autónomos, ¿se refiere a que no sea dependiente de esta junta, dependiente a su vez de un gobierno de turno, o también independiente de los intereses que pueda tener la misma banca? Independiente de los intereses políticos y económicos, tanto de la banca como del gobierno o cualquier otro grupo económico. Una superintendencia de bancos autónoma, como en cualquier parte del mundo, tiene un solo objetivo: defender los intereses de los depositantes y de los clientes, es decir, propender al desarrollo financiero. En el caso del Ecuador dolarizado, es propender al desarrollo del sistema crediticio, procurando que las tasas de interés respondan a la oferta y demanda de clientes y de depositantes. Es decir, pues lo que coloquialmente se llama responda al mercado, no a una visión tal vez un poco individual de algún individuo o de un grupo de personas, como sucede con la Junta Monetaria vigente, pues ya a lo largo de todos estos últimos años. Lo que preocupa es las tasas de interés altas en un país dolarizado encarecen el costo del dinero, el costo de la vida. Y los bancos, por su parte, dicen, los bancos dicen, a ver, bueno, sinceremos los precios, pero ¿eso qué significa? Que el gobierno deje de llevarse también una buena parte del pastel con tanto impuesto, porque si bien el banco es un negocio, tiene costos de operación, tiene riesgo, tiene inversión, paga impuestos, pero estos impuestos que le está cobrando el gobierno a la larga, ¿quién lo asume? La ciudadanía, con esas tasas. Entonces, si es que ese es el fin, habría que revisar también esa y toda esta parte tributaria. Así es, pero yo quisiera un poquito, antes de entrar a su pregunta, recalcar el hecho que los dos primeros años, 2007-2008, con Ley Financiera de Competitividad, con Superintendencia de Bancos Autónomos, las tasas de interés se redujeron en un 15% anual, 30% en esos dos primeros años. En cambio, desde el 2009, enero del 2009, hasta el día de hoy, no han logrado reducirse más del 1% anual. Ese es el problema. Entonces, ahí está la respuesta a su pregunta. Y no se trata de una respuesta teórica o semántica exclusivamente, sino una respuesta real. Las tasas de interés, de acuerdo a la información estadística del propio Banco Central, del gobierno, en ese tiempo de Correa, hoy día pues bajo el gobierno de Moreno, son digamos información estadística oficial. Esa es la información estadística que demuestra la importancia de una ley de competitividad y de una superintendencia de bancos autónoma. Claro, ahora 30% en dos años se redujeron las tasas de interés. Por ese 15% anual. Ahora, para esa misma competitividad es importante eso que hablábamos. Es decir, ¿qué pasa cuando finalmente a la larga terminan bancos y gobierno siendo socios y la ciudadanía pues pagando esas altas tasas de interés justamente por la falta de competitividad? Si hay esa real apertura, ¿cuáles son los primeros pasos? Además, para esa apertura a la banca internacional a que usted se refería, pero también cuando aquí localmente están teniendo esa carga que termina encareciendo las tasas. A ver, no mezclemos el aspecto crediticio, que es a lo que nos debemos concentrar en lo que tiene que ver con tasas de interés, costos de financiamiento, oferta y demanda de crédito, etcétera, con lo que significa impuestos simple y llano a un negocio, que en este caso es un negocio bancario, pero puede ser un negocio de venta y compra de automóviles, etcétera, etcétera. Esos impuestos para mí son demasiado altos, los impuestos que se pone al sector productivo, al sector empresarial, por una razón. Ya en marzo del 2015 advertimos que los impuestos sumados, acumulados, eran demasiado altos. Y lo que iba a pasar a la final, si se subían las tasas, las comisiones de cualquier tipo de impuesto, no estamos hablando solo del sistema financiero, de cualquier tipo de impuesto, lo que iba a pasar es que la recolección total de los impuestos iba a comenzar a bajar. Eso lo advertimos y eso ha pasado. 15.800 millones de impuestos fue lo máximo que se ha colocado en estos últimos 16 años. En marzo se consiguió esa cifra. Desde ahí, marzo del 2015 hasta la fecha, han ido permanente bajando la recolección total del SRI.
Pongámosle con esas palabras. ¿Por qué usted lo ve como mezclar el que si mañana en efecto se llegan a, o si hoy por hoy ya existen regulaciones en las que el gobierno se lleva una buena parte del pastel, la banca en su negocio está pagando esos impuestos y quienes terminan pagando los platos rotos de una u otra manera, ya sea por costos financieros, por los mismos servicios, en otra línea lo que se refiere a las tasas, es la ciudadanía? Es un análisis integral justamente lo que hay que hacer si es que ese es el real fin. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero yo estoy hablando del sistema crediticio y dentro del sistema crediticio, los únicos costos específicos para ese sistema, para ese sector, son las tasas de interés. Y ahí les me estoy remitiendo. Si es que hay otro tipo de impuestos a los trabajadores, al 15% de utilidad, incluso al 5% de salida de capitales, todo ese tipo de cosas son impuestos decretados por el gobierno para toda la economía, incluyendo el sector financiero. Pero yo preferiría, si es que vamos a hablar del sector financiero, del sector crediticio, concentrarnos en eso. Yo creo que ese es el gran problema actualmente del gobierno, mantener una junta monetaria que no tiene razón de ser, en lugar de volver a lo que se hacía en los dos primeros años de este gobierno aprobado por el Congreso de aquel entonces, a un tipo de competitividad que atrae al inversionista extranjero. Miren, después del 2008, después, a partir del 2009, la banca extranjera salió. Pidamos que vuelva. Necesitamos de esa presencia. Aprovechemos que somos un país dolarizado. Parte de las propuestas y observaciones de Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, hoy en Contacto Directo. Gracias a usted por haber estado con nosotros. 7:31 p.m, vamos a una pausa. Al regresar estará Luis Hernández, el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Una consulta popular para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya volvemos, quédese con nosotros. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, viene de anunciar la propuesta de una consulta popular simultánea a la elección de alcaldes, prefectos y consejeros de participación para eliminar el Consejo de Participación y validar todas las decisiones del Consejo Transitorio. Luis Hernández, consejero de Participación Ciudadana Transitorio. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, señor Pinargote, un gusto saludarle. Igualmente, ¿esta propuesta es personal del doctor Trujillo o fue planteada por el Consejo Transitorio? En realidad, en la forma como usted lo acaba de mencionar, existe dos partes. La una parte es una consulta para ver cuál es el futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Es un tema que durante el transcurso de nuestro trabajo en los últimos 6 meses lo hemos conversado. Particularmente yo tengo, por esa coincidencia de la vida, estuve en Montecristi. Y se discutía este tema y me acuerdo que en esos momentos, hace 10 años, decíamos un buen grupo de asambleístas, que no éramos la mayoría, que este consejo no tenía que existir. Sin embargo, fue parte ya del molde establecido y estaba revisando un poquito la historia. El consejo este inclusive tenía un nombre diferente, quería llamarse Consejo de Participación Popular. Entonces, claramente el objetivo era administrarlo para de esa forma conseguir el totalitarismo que vivimos los ecuatorianos con terribles consecuencias en la década anterior. Eso en la parte del Consejo. Entonces el doctor Trujillo lo que hizo realmente es recoger algo que había sido de las conversaciones y lo puso al debate, lo cual ha facilitado que lógicamente los ecuatorianos, ahora sí con un debate no tan corto o casi inexistente para la importancia que significan estos procedimientos que hubo en Montecristi, ahora sí podamos debatirlo. El segundo tema. En el segundo tema sobre blindar, yo ya me expresé, el doctor Trujillo también dijo que no era necesario que el pueblo ecuatoriano revalide, porque el artículo 233 de la Constitución es muy claro, los servidores públicos somos responsables de nuestros actos. Nosotros somos responsables de nuestros actos, yo como miembro del Consejo soy responsable de lo que he actuado, lo he hecho con justicia, apegado a la ley, apegado al mandato que nos dio el pueblo ecuatoriano y, lógicamente,
asumimos nuestros actos. Yo como miembro asumo mis actos y el pueblo ecuatoriano ya lo hizo el 4 de febrero y nosotros tenemos que continuar adelante. Y si es que hay que defenderse, nos defenderemos, aunque hemos cumplido de acuerdo a lo que dice el mandato. El anexo 3 de la consulta popular establece un régimen de transición para el Consejo de Participación Ciudadana que ordena: el Consejo en transición tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana y de prevención y combate a la corrupción, para lo cual propondrá a los órganos competentes las reformas necesarias. Ahora, si el Consejo cree que debe eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana, ¿debe proponer al presidente y a la Asamblea la consulta popular o la reforma constitucional o la constituyente como alternativas? Sí, justamente como usted lo ha traído, señor Pinargotti, en el artículo de del anexo, justamente nosotros estamos dentro de ese mandato, que quiere decir que nosotros, a través de una normativa que recomendemos, procedamos nosotros a ver cómo prevenir y combatir la corrupción. En ese contexto, el Consejo de Participación Ciudadana puede desaparecer o puede ser reformada sus funciones. Creo que el hacerle desaparecer puede ser un poco más complicado, eso lo tendrá que definir el debate, porque es posible que sea necesaria una asamblea constituyente, pero en cambio las funciones pueden ser reducidas. Por ejemplo, la función de designar autoridades puede pasar a la Asamblea Nacional, que creo que en una democracia representativa es como debe ser. Ha cambiado mucho el Ecuador. Las ternas que manden las autoridades a la Asamblea, estoy seguro que estarán en armonía con este momento que la patria necesita y que la patria lo reclama, que los mejores ecuatorianos y ecuatorianas... Pero justamente se creó el Consejo de Participación Ciudadana porque antes existía ese sistema de las ternas del presidente y de los nombramientos del Congreso, y muchas veces hubo problemas al respecto. No se alcanzaban las mayorías necesarias, no aprobaban a ninguno de la terna, en fin. Sí, pero yo creo que ahora nos damos cuenta que el remedio fue peor que en la enfermedad, y que este consejo lo que sirvió es para que las autoridades de control realmente estén cooptadas y que hagan lo que dice el poder de turno. Mire solamente un ejemplo, señor Pinargotti, que es una insignia del proceso anterior. Elegimos a través de este sistema un contralor con 100 puntos, que era encargado de auditar las cuentas del Estado en el momento de mayor riqueza de la historia del Ecuador, y este señor se encuentra prófugo y se encuentra sancionado por la ley. Ese es un ejemplo de cómo esto no funcionó. En 10 años el Ecuador ha cambiado, hay más formas de impugnar, y yo creo que con este mal ejemplo, las ternas que enviemos, la Asamblea actuará de forma responsable como debe ser, y no tenemos por qué pensar que sea diferente, para que los mejores ecuatorianas y ecuatorianas estén en los organismos de control. En todo caso, esto es parte del debate saludable. Claro, es parte del debate y realmente es algo necesario, sobre lo cual existen muchos criterios favorables. Pero hay un problema respecto a la forma de hacerlo, porque el anexo 3 del referendo constitucional de febrero establece la elección popular de los consejeros de participación ciudadana. ¿Es correcto proponer una consulta popular para revocar la elección popular de los consejeros de participación ciudadana, si ese es el mandato de la consulta? En la consulta realmente se puede establecer una especie de transitoriedad, de manera que de eliminarse, que yo veo un poco más difícil, realmente haya un proceso que permita cambiar de un estado a otro estado. Yo creo que ciertas funciones podrán quedar en el Consejo, tal vez con otro nombre, pero el Consejo como tal, quitadas ciertas funciones, va a necesitar miembros. Y yo creo que esos miembros podrían ser los que están elegidos y podría ser de una forma transitoria. Ahora, aunque creo que más adelante, si es que se hace la reforma total, creo que los consejeros del Consejo de existir podrían también ser elegidos por parte de la Asamblea Nacional. Ahora, si no se puede proponer ahora eliminarlos porque va contra el mandato aprobado en la consulta popular y contra el artículo 106 de la Constitución, que ordena su inmediato y obligatorio cumplimiento. Por eso también se propone la nueva consulta, está para validar lo actuado. O sea, ¿qué hay que validar? Hay que validar algo que no está dentro del mandato actual.
Como dije anteriormente, yo le veo innecesario y no hace falta. Nosotros estamos validados por la consulta y por el mandato del pueblo ecuatoriano. Nuestros actos, nosotros tenemos que responder por esos actos. El pueblo no tiene que ser consultado más sobre lo que hemos actuado. Somos nosotros los que tenemos que responder sobre lo actuado. Y lo hemos hecho en base a lo que dice el mandato, en base a la ley y en base a la justicia. Obviamente, quienes se creen afectados podrán hacer lo que crean conveniente, y nosotros también hacemos y haremos lo que creamos conveniente dentro del ordenamiento, tanto nacional como internacional. Nosotros somos responsables por nuestros actos. Luis Hernández, consejero de Participación Ciudadana Transitorio. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, un buen día. Estefi. Y así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.